tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, jueves 7 de septiembre por la pantalla de Del Sur TV. Como siempre, nos reencuentra, nos convoca la información, la actualidad informativa, especialmente en la provincia de San Juan, pero también estamos compartiendo siempre lo que ocurre en el país y en el mundo. Bienvenidos a todos, una jornada fría en la provincia de San Juan, como es habitual ya. Comenzamos compartiendo con lindas imágenes los datos del tiempo a esta hora, especialmente en nuestra capital y también en el Gran San Juan y alrededores. Recuerden que ustedes pueden comunicarse al 2645-323130. Temperatura actual 15 grados es lo que indica el servicio meteorológico, 15.8, la humedad del 47%, el viento del sudeste a 16 kilómetros. Se esperaba para hoy una máxima de 19 grados, veremos si la alcanzamos porque durante buena parte de la mañana el sol estuvo cubierto, pero salió a partir del mediodía y ya se quedó con nosotros. Hay una alerta porque viene un fin de semana realmente muy ventoso, el sábado y el domingo también, con temperaturas que se van a elevar, ya vamos a estar contándolo con tiempo. Para mañana, por el momento, 7 la mínima, 20 la temperatura máxima. El sábado la temperatura máxima llega a los 24 y el domingo a los 29. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Luego tenemos lunes, martes y miércoles, temperaturas realmente bastante agradables, apacibles, sin mayores complicaciones del viento, pero sí el sábado y el domingo, jornadas ventosas, viento del suroeste, del sur, del noroeste, que van a hacer que haya ráfagas que superarían los 50 kilómetros, tanto para el sábado como para el domingo, así que hay que tomar las precauciones del caso. Efemérides para esta jornada, entre otras, es el Día del Trabajador Metalúrgico, y esto surge recordando la fecha de 1784 en la que nació Fray Luis Beltrán. Recordamos o recordaremos que nos enseñaron en la escuela que Fray Luis Beltrán fabricó armas para la guerra con la corona española por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso hoy es el Día del Trabajador Metalúrgico, así que levantamos nuestra copa desde acá simbólicamente, desde Informe Sur, del Sur TV, para saludar a todos los trabajadores metalúrgicos en la provincia de San Juan, que llevan adelante desde hace mucho tiempo ya, con el avance que tiene que ver la capacitación y demás en lo metalúrgico. Para todos ellos, felicidades y que pasen una linda jornada. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente a tomar contacto con nuestro móvil en exteriores, Luis Javier Muñoz. Lo vemos, lo escuchamos, señor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Javier. ¿Dónde estás? Hola Marisa, ¿cómo le va? Estamos aquí en la Escuela Obrero del Porvenir, porque hoy, a partir de las 20:30 horas, se va a realizar o empieza la primera edición de la Expo Obreros. Estamos aquí con su vicedirector, el señor Rubén Martínez, estamos con los profes de Metamecánica, Renzo Sanino y Luca Moncuní. Así es. Bueno, hay mucha expectativa, Marisa, porque bueno, sabemos a lo que se dedica toda la cantidad de alumnos que durante años han venido a realizar las prácticas aquí y las capacitaciones y todo lo que es la educación en la Escuela Obrero del Porvenir. Y bueno, y en este caso se va a realizar lo que es la primera Expo Obreros, Marisa. Bueno, qué lindo, qué placer verlos allí, a las autoridades, a vos, Javier. Además, qué lindo porque es una escuela que trabaja con mucha pasión por lo que hacen, por lo que transmiten a los chicos, y además después les permite una rápida inserción laboral con sus propias capacidades, sus propias pymes, ¿no? Inclusive familiares. Así que qué hermoso que puedan mostrarlo a la sociedad. Bueno, con este lema que, o esta palabra que tiene allí el flyer de esta primera edición de la Expo Obreros, sustentabilidad, algo importante que le dan a los estudiantes, y también vas a poder llevar los productos ellos mismos, y obviamente que también se hace lo que es una economía circular, que
Claro. La escuela siga teniendo un poquito de lo que seguramente van a necesitar los alumnos que se van capacitando. Vamos a charlar un ratito con el vicedirector. Rubén, ¿cómo han organizado? ¿Cómo se viene preparando? Bueno, ¿cuántas especialidades? Vengo a acompañar a los profes que hoy pudieron estar en esta, en este adelanto de la Expo, porque va a ser a Renzo y a Lucas. Bueno, las especialidades que van a metalmecánica, con los profes acá presentes, gastronomía, y no están acá en este momento las profes. Y tornería, vemos también algunos trabajos de tornería de madera que han enseñarlos e invitar a la sociedad a que venga. Tratar de establecer un mejor lugar para que podamos escucharlos bien, porque hay que se entrecorta un poco esta comunicación, cuestiones de señal que puede pasar. Esto es en vivo y en directo desde la Escuela Obreros del Porvenir. Recordemos que miren qué maravilloso lo que hacen los alumnos, ¿no? Con este entusiasmo, además, con estas instalaciones hermosas. Le quiero mandar un beso enorme a Daniel Valdés, que fue de alguna manera el productor, digamos, para que podamos llegar y estamos ahí en la Escuela Obreros del Porvenir con Luis Javier Muñoz contándonos. Recuerden que esta primera edición es hoy, lo están viendo ahí, es en la jornada de hoy desde las 20:30 y hasta las 22, allí por supuesto en el establecimiento que está en Avenida Alem y Córdoba, autosustentable todo y además este círculo virtuoso que tiene que ver con la capacitación, el conocimiento, transferir este conocimiento, que los propios chicos sean los responsables. Fíjense que ven de todo lo que ellos hacen, metalmecánica, gastronomía, también madera, todo lo que ellos van realizando durante todo el año lo van a exponer. Fíjense que hay parrillas, hay discos, hay bancos, hay algunos elementos para gimnasios, por ejemplo. Entonces, es muy interesante lo que hacen y es muy lindo que a veces, como una tarea de extensión de la propia escuela, podamos salir a conocerlo, a disfrutarlo. Seguramente se van a ubicar un poquito mejor allí los profes. Estábamos ahí con Renzo Zanino, profe de metalmecánica, Lucas Monconil, el profe de metalmecánica también, y Rubén Martínez es el vicedirector, que con mucho orgullo nos estaba contando de qué manera van a esperar a toda la comunidad. Es muy lindo que podamos asistir, acompañar, inclusive comprar lo que les guste de lo que hacen los chicos y los profesores. Se ve con una gran tarea y perfección y dedicación, así que nos da mucho placer. Muy lindo que podamos ir, comprar y compartir de qué manera se está desarrollando esta actividad. Felicitaciones. Bueno, adelante, Javier, a ver si te escuchamos un poquito mejor. Y usted sabe cómo es esto, Marisa, sí, estamos en vivo, así que le cambiamos automáticamente de escenario, nos vinimos al patio de la Escuela Obrero del Porvenir, estábamos charlando así con Rubén, el vicedirector, estaba de alguna forma también explicando algunas de las distintas materias que van a estar haciendo esto, o van a estar presentando en esta expo, y también de alguna forma destacando algunos detalles importantes. Volvemos con usted, Rubén, habíamos desarrollado allí una mitad de mensaje, así que como para ir redondeando. Bueno, muchas gracias. Sí, les estaba contando que bueno, que a la escuela asisten una diversidad de gente, de alumnos que vienen no solamente para hacerse de un oficio, sino para pasar el tiempo, para hacer, practicar y meterse en un hobby. Sí que bueno, tenemos esa diversidad de alumnos acá en la escuela. Bueno, les
doy con los profes. Sí, por supuesto, no hay problema. Mecánica. Bueno, hablamos con ellos, hemos visto allí unas imágenes, hemos filmado algunas otras también. Marisa, de alguna forma, aquí están los dos profes de metamecánica que incluso han preparado hasta la famosa plancheta para poder venir a observarla. Cuéntenos un poquito, muchachos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Marisa. Primero que nada, hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores metalúrgicos. Bien, y bueno, sí, la verdad que hemos trabajado muy arduamente en este último tiempo y con el transcurso de los años también se viene trabajando muy duro para que los muchachos puedan salir y tener una buena salida laboral, encontrar trabajo, un lindo trabajo, que es lo que está necesitando la provincia, mucha metalúrgica. Entonces, bueno, apuntamos a eso y el tema de la exposición, obviamente, para podernos nosotros mismos ir comprando nuestras herramientas, hacer crecer a la escuela de alguna manera. Bueno, ahí vi que hay algunos, diríamos, algunas herramientas que están preparadas específicamente. Hay algunos alumnos que se proponen este desafío o también hay consenso allí con los profesores. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Renzo Zanino, maestro de metal mecánica en la Obrera del Porvenir. Buenas tardes a toda la audiencia y teleaudiencia y muy feliz día para todos los trabajadores metalúrgicos desde acá, desde todo el personal de la Obrero del Porvenir. Bueno, la Escuela Obrero del Porvenir tiene trabajos propuestos, digamos, de manera obligatoria, donde desarrollamos las habilidades que vemos en conceptos teóricos. Bien. Pero también está la propuesta abierta para que cada alumno tenga su espacio de diversidad, de creatividad. Tiene la propuesta abierta completamente. Para esta feria en particular hemos abarcado tres ejes, digamos, fuertes, que sería lo que es implementos para cocinar en los fuegos, cualquier tipo de implementos, braseadores, palitas, atizadores, parrilleros, parrillas, canastitos para hacer verdura. Bueno, mucho de lo que es para hacer al fuego. Tenemos otra eje muy fuerte que nos convoca, que es muebles estilo industrial. Bien. También tenemos una hermosa oferta de muebles estilo industrial y este año hemos incorporado un poco de pro fit, pro salud. Hemos incorporado implementos para ejercicios de calistenia. Muy interesantes los aparatitos que hemos fabricado. Muchos de ellos han sido fabricados por los alumnos, justamente. Bien. Esta en particular fue una de las propuestas, digamos, obligatorias, y se han fabricado una gran cantidad de implementos para ejercicios. Bien. Que esperamos que interese a los visitantes. Se puedan comercializar. Exactamente. Comercializar. Bueno, Marisa, te escuchan los profes, te escucha el vicedirector, por ahí seguramente tenés alguna inquietud. Hola Renzo, Lucas, Rubén, qué placer verlos ahí. Y la verdad es que yo me entusiasmo tanto. Primero, un gusto para mí también. No sé si ahí puede quedarse Javier como alumno y aprender algo de, por ejemplo, he visto unos discos, unas parrillitas ahí muy lindos. Pero Marisa, sería un enorme placer, gusto de saludarte, muchas gracias por este espacio que nos brindás. Realmente es muy importante para nosotros la difusión de nuestra primera edición de la Expo Obreros. Esta te comento así rápidamente un dato de color. Esta Expo la hemos hecho invitación abierta a todo el público en general. En realidad nosotros tenemos esta campaña de autosustentabilidad, la tenemos muy fuerte, muy arraigada en la escuela, principalmente las especialidades que fabrican cosas, que construyen, que crean cosas, que lo tenemos muy arraigado para mismo justamente autosustentarnos la adquisición de la materia prima, materiales, insumos, consumibles para poder seguir avanzando en lo que son la complejidad de las técnicas, de los procesos, seguir avanzando en trabajos. Esto lo hacemos hace muchos años y siempre salimos al patio a ofrecer lo que nosotros hacemos para el resto de las especialidades. Nos sale también durante todos los años a todas las especialidades que lo hacemos, porque gastronomía hace lo suyo, carpintería hace lo suyo, metal mecánica hace lo suyo. Nos sale también que dijimos, ¿por qué no lo hacemos abierto? Necesitamos un poco más de convocatoria, porque está como muy, muy pequeño el grupo, digamos, de gente, de clientes. Ya la gente compró.
Sí, por supuesto. Sí, sí, nosotros tenemos una feria muy importante a fin de año, una feria más del ámbito de oferta educativa, donde exponemos todas las especialidades de la escuela. Hacemos un stand acá en el patio principal de la escuela, una feria hermosa donde nos visitan las autoridades del Ministerio de Educación, las autoridades departamentales, del gobierno, provinciales. Una feria, una festa que realmente es muy importante, muy relevante a nivel institucional, sobre todo, pero nos visita muchísima gente y nos dice, che, qué lindo, qué hermoso. Siempre está el comentario de por qué no la hacemos más, por qué claro. No la hacemos durante el año. Bueno, este año la hemos acuñado y este año se hizo la primera edición abierta para mostrar lo que hacemos. Y esperamos que el tiempo le dé la relevancia que debe tener realmente. La verdad que me encanta, lo felicito. Primero por las ganas con que lo llevan adelante. Me parece que puede ser estimulante para muchos. De lo que hemos visto, hermosas imágenes. Y ustedes han contado también lo que tiene que ver con la metalmecánica, con la madera, con la gastronomía. Además podemos ir a dar una vueltita y comer algo rico, dulce o salado esta noche también. El día está espectacular también, una temperatura hermosa. Así que me parece bárbaro. En esta vez vamos a estarlos acompañando como lo estamos haciendo ahora, pero también a fin de año, ¿no? Porque me parece está muy linda esta tarea como de extensión que estamos haciendo juntos como un equipo, ustedes de la escuela, nosotros como medio de comunicación, para poder llegar a mucha, mucha gente. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es muy importante el apoyo de ustedes. Así que, bueno, le damos muchas gracias por estar acompañándonos en este lugar, en este momento tan importante para nosotros con esta primer feria. Los esperamos a todos, a la comunidad sanjuanina esperamos, a la gente que tiene ganas de ver, a la gente que por ahí no sabe para dónde encarar en esta situación que estamos atravesando. Bueno, acá nosotros tenemos una respuesta para eso, para que la gente pueda encontrar para dónde encarar en la vida, por dónde salir para adelante. Eso es muy importante para nosotros y son de los valores principales que tenemos. Bueno, profe, señor vice, háganos la convocatoria, véndanos la Expo Obreros de esta noche, horario, lugar y todo para que todo el mundo pueda llegar. Bueno, el lugar es la Escuela Obreros del Porvenir, es en la avenida Córdoba y Alem y los horarios van a ser de 20:30 a 22:40. Y bueno, en ese tiempo pueden venir en cualquier momento, nosotros vamos a estar exponiendo, así que los esperamos a todos. Gracias, Lucas. Invitación bueno, general a todo el público, a todo el público, vecinos, amigos, familiares, conocidos, emprendedores, para todo el mundo, que los esperamos con los brazos abiertos, deseosos de que nos visiten. Me imagino también, y seguro lo dirán ustedes, profes, y también el vicedirector Rubén, que la satisfacción de los chicos, ¿no? En esta tarea, cuando hacen la expo, que vaya alguien y compre algo de lo que ellos han hecho, que han aprendido, un proceso de aprendizaje, luego de venta, me parece que es un círculo virtuoso muy lindo, que ustedes deben disfrutar junto con ellos, ¿no? Sí, sí, así Marisa. Esto realmente nosotros como profe nos gratifica mucho el hecho de ver cómo ingresa la gente, cómo ingresan los chicos, personas de todas las edades y cómo salen, sabiendo ya un oficio, claro. Ya insertándose, muchos de ellos insertándose en el mundo laboral, que eso es muy importante, que es la función nuestra, poder darles una mano, como decía el profe acá. Para poder guiarlos y bueno, y darles una orientación y tener que tengan ellos un oficio para poder encarar la vida, ¿no? Los más jóvenes. La gente mayor también, jubilada también, viene a pasar, como lo decía recién, viene a pasar el tiempo, a aprender, a solucionar problemas de su casa. Mujeres, muchísimas mujeres, jubiladas, chicas, vienen también a aprender el oficio. Es lo que les gusta, así que bueno, nos sentimos muy, muy contentos de estar en esta función, es muy gratificante y bueno, los esperamos a ustedes y a la convocatoria que ustedes pueden hacer para ayudarnos a esto, ¿no? Que realmente es una ayuda para la escuela, esto no es un beneficio económico para alguien, sino para la institución, para poder excelente. Seguir adelante, porque bueno, los tiempos que se viven, no, son muy escasos los recursos que recibimos,
tenemos que movernos mucho para poder conseguir esto, ¿no? Que son insumos, conseguir máquinas, claro, que se rompen. Así que, claro, y la cuota que paga el alumno es muy baja con respecto a otros institutos. Así que estamos abiertos a toda la sociedad. Por eso. Gracias. Los esperamos, gracias, esta noche. Rubén, Lucas, Renzo, muchas gracias. Un placer estar allí. Bueno, cierren sus manos. Javi, ¿vio alguna especialidad que le gustó para aprender algo más? Bueno, usted sabe bastante de esas cosas, pero siempre es un buen día para empezar algo nuevo. Me voy a quedar ensayando un ratito y si no, después al término del informativo, ya quedamos acá con Lucas, con Renzo. También Renzo y Rubén también me va a dar algunos consejos. Voy a empezar a hacer lo que es, no sé, ¿cómo se llama? La que agarra la carne a la llama, ¿cómo se llama? Asador. El asador de carne a la llama, porque hasta que no ponga una vaquillona allí, no paro, Marita. Bueno, primero aprenda a hacerla, así la hace con sus propias manos, ahí en la escuela. Sí, después va a ser el tema cómo atrapo una vaquillona. Pero bueno, esa va a ser otra tarea de la telemoto, Marisa. Bueno, gracias, Javi. Un abrazo. Gracias. Bueno. Gracias a los profes, a las autoridades, a los directivos, a los alumnos y la invitación entonces esta noche a la Expo Obreros en la Escuela Obreros del Porvenir, allí en Alem y Córdoba, desde la hora 20:30 y hasta la hora 22:30. Nos encanta poder estar acompañando con nuestro canal estas iniciativas que tienen que ver con los alumnos, con el aprendizaje, con la comunidad. Vamos a hablar, un anticipo de lo que vamos a hablar en un ratito, tiene que ver con un acto importante realizado en la jornada de hoy, porque fue presentada una serie documental sobre áreas protegidas de la provincia de San Juan. Este es precisamente la serie. Los videos que se pueden descargar gratuitamente fueron creados con el objetivo de sensibilizar en forma didáctica a toda la comunidad sanjuanina sobre la importancia de cuidar los recursos naturales. Vamos a compartir a continuación la palabra del responsable de áreas protegidas de la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la provincia de San Juan, que nos detalla de qué manera se ha trabajado en este sentido. Mira, hoy se realizó la presentación de una serie documental, un material audiovisual. Fue originalmente pensado desde el área de la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y junto con el área de prensa de esta secretaría se pudo concretar este trabajo. Este material, la idea es que pueda ser accesible para todos los ciudadanos, y el objetivo que tiene es dar a conocer la riqueza en cuanto a recursos naturales que tenemos en las áreas protegidas de la provincia de San Juan, valorando justamente la flora, la fauna, el suelo, las actividades que se realizan por parte de los agentes de conservación, y justamente es llevar concientización, educación a la población y a su vez recalcar este trabajo tan importante que se realiza. Esa es la idea de este trabajo. Justamente para agregar es que la provincia de San Juan es la segunda en el país en relación territorio y zona de áreas protegidas que tiene. Es la segunda provincia, la primera es Jujuy, con lo cual aproximadamente cerca del 30% está como área protegida en la provincia. Con lo cual, bueno, este material va a aportar esas cualidades, con lo cual vamos a tratar de seguir fomentando este cuidado hacia la naturaleza en nuestra querida provincia de San Juan. Acá, a más de 5.000 metros de altura, con el glaciar del Potro de fondo, los invito a que recorramos juntos las áreas protegidas de San Juan. Acompáñame en este viaje por cordones montañosos de los Altos Andes, inmensos espejos de agua, grandes llanuras y humedales donde el tiempo moldea con el viento y el agua
sus mejores obras. Donde hay lagos y rocas, lugares donde los peces nadan y los pájaros vuelan. Donde las montañas brotan y los árboles y las plantas crecen por todas partes. Lugares donde se hizo y hace historia. Lugares para contemplar todo el universo. Acompáñame y descubrí la importancia de la preservación. Linda la iniciativa, hermosas las imágenes, son nuestras. La provincia de San Juan es la segunda a nivel nacional con mayor extensión territorial protegida, es decir, el 33% de nuestro suelo está protegido bajo diferentes categorías de conservación, y a quien escuchábamos antes de ver este documental es Andrés Ortega, que es el responsable de la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas, y ahí veíamos imágenes de manantiales de San Guillermo, Don Carmelo, Valle Fértil, La Ciénaga, Guanacache, Pedernal, el Parque de la Biodiversidad, el Parque Sarmiento y Loma de las Tapias. La verdad que uno a veces, como forma parte de nuestra vida, de nuestro paisaje, de nuestro territorio, está tan a mano, está tan cerca, además lo podemos disfrutar cotidianamente o algún fin de semana, me parece muy importante la puesta en valor, primero de esta necesidad, obligación de conservar estas áreas, y después de esta política ambiental que se desarrolla y que se aplica en la provincia, y que nosotros tenemos la absoluta responsabilidad y obligación, como sanjuaninos, de poder cuidar y preservar en este trabajo de fuertemente trabajo de cuidar nuestras áreas protegidas. Y un reconocimiento especial, por supuesto, a guardaparques y los avances técnicos y científicos en cada área que se busca con estos videos, tomar conciencia, sensibilizar, transmitir a los sanjuaninos de la manera más didáctica posible, a través de redes y nuevas plataformas, toda la información para que podamos conocer a nuestra provincia y a nuestras áreas protegidas. Muy lindo esta serie documental que se presentó en la mañana de hoy. Tuvimos la palabra del responsable detallando las características de esta iniciativa. Cambiamos de tema, siempre con la estricta actualidad, tiene que ver con un siniestro vial, lamentablemente ocurrido, pero hoy la información trasciende nuevamente porque hubo una nueva inspección ocular para esclarecer el accidente mortal en el departamento 9 de julio. Recordemos que en la jornada de ayer fue un trágico accidente que resultó en la trágica pérdida de un ciclista. La víctima fue identificada como Sergio Nacer Picón. Durante la jornada de hoy se realizó, estas son las imágenes de la nueva inspección ocular en el lugar del accidente. Esto es ruta 20, kilómetro 16, departamento 9 de julio. Ahí está personal de criminalística y del Centro Científico y Forense. Regresaron los investigadores al sitio en busca de condiciones de luz natural, porque la idea es poder, por supuesto, esa es la obligación, además, la investigación exhaustiva y recopilar toda la información adicional y evidencia, por supuesto, que pueda ser relevante para la investigación. Se conoció quién conducía el automóvil que protagonizó este siniestro junto con la víctima. Es un empresario sanjuanino, Bernardo Turcumán, uno de los dirigentes de la Cámara de Expendedores de Combustibles, que está a disposición de la justicia, por supuesto, y en unos días nada más se va a realizar la audiencia de formalización, que tendrá que ver con la imputación de acuerdo a precisamente esta tarea de investigación. Nueva inspección ocular ahora para esclarecer este accidente mortal en el departamento 9 de julio que terminó lamentablemente con la muerte de un ciclista quien resultara impactado. Se verán luego las condiciones o la mecánica de este siniestro vial, lamentablemente. Están trabajando en este momento en el lugar y en las redes. Esto ocurre, normalmente se repiten las muestras de condolencia, por supuesto, a la familia de este joven que falleció como consecuencia de este siniestro vial.
Estamos en Informe Sur, como todos los días, con toda la actualidad, toda la información, y dentro de las efemérides, una particularmente nos llama la atención, tiene que ver con Miriam Alejandra Bianchi, y esta recuerdo en esta jornada de hoy, porque precisamente un día como hoy, en el año 1996, moría Gilda. Miriam Alejandra Bianchi es Gilda, popular cantante de música tropical, atravesaba su mejor momento profesional luego de muchas idas y venidas en su realidad social, familiar y profesional. Miriam Alejandra Bianchi era maestra jardinera, pero tenía una pasión absoluta por la música, además un presente en ese momento con una gran proyección. Estuvo temprano, antes de ese tremendo siniestro vial, en un programa que se emitía en la televisión, Sábados Tropicales. Sandra Smith le hizo la nota antes de partir junto con sus compañeros. Iba su hija también y su mamá en este accidente automovilístico ocurrido en la Ruta Nacional 12 en la provincia de Entre Ríos, en este siniestro donde también lamentablemente falleció, además de Gilda, la hija mayor y la mamá, tres músicos y el chofer del ómnibus en el que viajaba la banda de la artista, que fue embestida por un camión en el lugar exactamente en esta ruta, donde, ruta 12, en la provincia de Entre Ríos. Se montó inmediatamente luego que ocurrió este siniestro vial, este accidente, un santuario donde se le rinde desde entonces devoción y un peregrinaje constante de gente allí para manifestar su admiración por Gilda, que atravesaba un momento glorioso, la verdad, y que nos ha dejado este legado musical para siempre. A la edad de 34 años, un día como hoy, moría Gilda, así que la recordamos con este homenaje en Informe Sur. Y con ella nos vamos a la pausa, la primera, ya volvemos. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña. Naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o búscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías, todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada, los mejores sabores, para disfrutar de un buen momento en familia. Un clásico. Parrilla Manolo, reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo. Chicos, sí. Llegamos a visitar los niñitos. Llegamos a visitar los niñitos. Claro, llegamos a San Juan. Vamos a estar en San Juan, los niñitos, ahí en el Cine Teatro Municipal. Los queríamos invitar a todos el viernes 8 de septiembre a las 21:30 horas, chicos.
Exactamente. Las entradas pueden conseguir en www.entradasweb.com o si no, las reservas las pueden hacer al número 2645-654654. No se lo pierdan los niñitos que vamos a estar visitándonos para que puedan buscar las semitas. Llega el Titanic. Llega el tirón titánico ahí con todos ustedes, la gente de San Juan. Llega el invierno, mitad de año y no tenés energía, no te preocupes. Veju Batería te lo soluciona. Tenemos amplia variedad en baterías. Moura, Champion. Contamos con baterías para auto, camionetas, camiones y moto. Se recibe mercado pago, débito y transferencias. Créditos con el DNI. Llámanos a domicilio sin cargo de lunes a lunes al 264-605-6721 o ubicanos en Avenida España 709 Sur, una cuadra al sur de República del Líbano. Veju Baterías, la energía que mueve a San Juan. Electrónica Ale, servicio técnico. Nos especializamos en la reparación de televisores LCD, LED y Smart TV. Servicio de informática, venta de insumos, reparaciones de netbook, notebook, impresoras, monitores y actualizaciones de software. Electrónica Ale, en calle Urquiza 225 Sur, Rawson. Contactate al 1245-775346. Vení, pegate una vuelta por Panificadora El Gauchito Gil y compará precios. Productos de panificación en general. Además, precios mayoristas y minoristas en comestibles, lácteos, fiambres y bebidas. Panificadora El Gauchito Gil, Agustín Gómez y Nacuzzi Pósito y puesto 8 y 9 de la Feria de Rawson. Encuentra tu lugar en el Valle de Tulú, Loteo Nuevo Sol, lotes de 500 metros y también contamos con lotes de 1500 metros. ¡Ah! ¿No sabías? Inauguramos Piedras Azules, lotes de 400 metros a 15 minutos del centro, en el departamento de Albardón. Llamanos al 264-582-1334. Loteo Nuevo Sol y Piedras Azules, tu hogar cada vez más cerca. Perfumería Edith. Los mejores precios todo el año en productos para tu belleza. Productos capilares, dermocosméticos, fragancias, insumos de manicura y pestañas. Atención personalizada. Vení y realizanos tu consulta. Nosotros te asesoramos. Avenida España, 4103 Sur, antes de llegar a Plaza de Villa Krause. Te esperamos con los precios más bajos y todo lo que necesitas para tu belleza y bienestar. Que tu look hable por vos. Porque Albardón nos une. Asumimos la responsabilidad de seguir transformando nuestro departamento. Día a día, construimos nuestra realidad, sintiéndonos orgullosos por el crecimiento que logramos. Basados en el esfuerzo y la responsabilidad. El deseo de vivir en un lugar mejor y con más oportunidades para todos. Afianzando el sentimiento de pertenencia que tenemos como albardoneros. Nuestra tarea continúa. Con nuevos proyectos, transitando el camino del progreso de Albardón y de quienes lo habitamos. Unidos, seguimos trabajando. Jorge Palmero, intendente. Juan Carlos Abarca, diputado. Herramientas Pro, instrumental de medición, herramientas especiales, elevadores, escáneres. Consultanos al 264-4070-724. Visítanos en Güemes, 1567 Sur, Capital. Herramientas Pro. Ofertas imperdibles en San Francisco. Cortapelo Wendy House, 6 cuotas de 2.914 pesos. Licuadora 2 litros Liliana, 18.999 pesos. Celular 32 GB Kodak, 39.999 pesos. Llévate todo en cuotas. Créditos solo con tu DNI. Te esperamos. San Francisco. Lubricentro Maldonado, aditivos, filtros y aceites nacionales e importados. Turnos al 154-19-80-16. Avenida España, casi Zenobia Bustos. Lubricentro Maldonado. Señora Candela,
Poseo toda la capacidad, el conocimiento ancestral recibido de mis antepasados desde mi infancia. Manejo todo lo desconocido, antiguo y sagrado. Ahora lo pongo a tu servicio. Experta en atraer el amor de tu vida. Amarres, tarot, soluciona tus problemas. Limpia tu negocio, tu aura, tu casa para atraer la abundancia, prosperidad, dinero a tu vida. Señora Candela, consultas 264-54-22416. Maderas MAF de Daniel Vetere. Techos, vigas, machimbres, MDF, álamos, maderas en general. Además, anexos. Santiago del Estero 622 Sur, Rawson, a pasos de República del Líbano. Pedí presupuesto al 264-472-9695. Si escuchás este sonido, Maderas MAF. Aide, Resto Bar, abierto de jueves a domingos para comer muy rico. Milanesas a la napolitana, a caballo, matambre a la pizza, matambre al roquefort, callitos, pollo al ajillo, filet, patitas, cornalitos, sorrentinos, lasaña, ñoquis, jamón crudo casero, tortillas de papa, bebidas. Domingos abrimos al mediodía, los jueves son de karaoke. Reservas al 264-506-5851, Fermín Rodríguez 87 Oeste, Rawson. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Compra en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar/billetera-san-juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Pastas artesanales La Ernestina. Amor en pastas. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, fideos, capeletis, canelones, lasaña. En su exclusiva dirección de calle Chile 122 Oeste, Capital. Teléfono 421-0000. Recibimos todos los medios de pago. Envíos a domicilio con Pedidos Ya. Búscanos en todas las redes. ¿Ya tenés internet? ¿Ya tenés internet? Ahora solo te falta Wooplay, la nueva televisión por internet. Super descuento 70% los primeros 12 meses. Más de 80 canales a solo 590 pesos. Crea tu cuenta ya en www.latelevisionenvivo.com o contactate al WhatsApp 264-4848-886. Disfruta más de 80 canales en Wooplay, la nueva televisión en vivo. Si te robaron objetos o los perdiste, podés recuperarlos ingresando a policiadesanjuan.gov.ar. Completa el formulario de recuperación con tu nombre, DNI, número de denuncia y teléfono de contacto. La policía se pondrá en contacto para la devolución. Recordá siempre hacer la denuncia. Los datos y documentos personales aportados para acreditar la titularidad del objeto tienen carácter de declaración jurada. Cualquier dato falso anulará el trámite. Seguimos mejorando y avanzando por tu seguridad y la de todos los sanjuaninos. Poder Judicial San Juan. Policía de San Juan. Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Gobierno de San Juan. Tierra Encanto, cabañas, parrillero, cochera techada, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, televisión, wifi, pileta, hasta 5 personas por cabaña, naturaleza, aire libre. Disfruta de Tierra Encanto, cabañas. Contactate al 264-566-3042 o búscanos en redes sociales. Tierra Encanto, cabañas. Parrilla Manolo te espera en calle 5 y Frías, todas las noches, de lunes a sábado, con la mejor parrillada, los mejores sabores, para disfrutar de un buen momento en familia, un clásico. Parrilla Manolo, reservas al 434-4774. Y prepárate, porque muy pronto vuelven las peñas en Parrilla Manolo.
Chicos, sí. Llegamos a visitar los niñitos. Llegamos a visitar los niñitos. Claro, llegamos a San Juan. Vamos a estar en San Juan, los niñitos. Ahí en el Cine Teatro Municipal los queríamos invitar a todos el viernes 8 de septiembre a las 21:30 horas, chicos. Exactamente. Las entradas pueden conseguir en www.entradasweb.com o si no, las reservas las pueden hacer al número 2645-6546-54. No se lo pierdan los niñitos que vamos a estar visitándolos para que puedan buscar las semitas. Llega el llega, Titanic. Llega Tirolo Titánico ahí con todos ustedes, la gente de San Juan. Llega el invierno, mitad de año y no tenés energía, no te preocupes. Veju Batería te lo soluciona. Tenemos amplia variedad en baterías. Moura, Champion. Contamos con baterías para auto, camionetas, camiones y moto. Se recibe mercado pago, débito y transferencias. Créditos con el DNI. Llámanos a domicilio sin cargo de lunes a lunes al 264-605-6721 o ubicanos en Avenida España 709 Sur, una cuadra al sur de República del Líbano. Veju Baterías, la energía que mueve a San Juan. La mejor imagen está en la pantalla de Del Sur TV, el canal más popular. De Informe Sur y nos vamos a ir a tomar contacto rápidamente con nuestro compañero también en exteriores, Mariano Delendati. Lo vemos, lo escuchamos, Mariano, adelante. Gracias, Marisa. Estamos acá en Ruta Nacional número 20, kilómetro 16, y más precisamente en el departamento de 9 de julio, donde la jornada de ayer a las 21:30 horas se produjo un lamentable accidente de tránsito. Un joven de 28 años de apellido Picón, que fue embestido por una persona mayor de 73 años de apellido Guzmán, que venía transitando en un BMW en la jornada de ayer. Estamos en el lugar de los hechos, Marisa, como podés ver, sí, estamos acá en los lugares de los hechos. Un hecho que es lamentable, la crónica del accidente es la siguiente. Según lo que relataron, relató este Turcumán y distintas personas que, bueno, venían circulando, que se pararon a auxiliar. Este joven de 28 años se iba circulando en su bicicleta hacia la fábrica que tenemos conocida acá en el departamento de Junio, que es la fábrica Taranto, donde este joven iba a trabajar, ¿sí? Cumplía el turno de noche. Lamentablemente, por causas que todavía se investigan, ¿sí?, fue embestido ahí atrás por este señor de apellido Turcumán, que es muy reconocido, recordemos, en todo lo que es el ambiente de los combustibles, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan. Lamentablemente, el joven falleció en el acto, ya que impactó, ¿sí?, con la parte derecha del auto. Después se trasladó el golpe hacia el parabrisas del mismo y así a quedar tendido en el pavimento. Lamentable, otro accidente de tránsito que lamentablemente, vuelvo a decir, nos tiene acostumbrados, ¿sí? Es saber que todos los días o pasa algo o fallece alguna persona en un accidente de tránsito. Es el accidente de todos los días, como se lo conoce en la ciudad. La pregunta es, Marisa, ¿qué la Ruta 20 necesita, por ejemplo, iluminación? ¿Sí? En una parte, la parte que conocemos de 9 de julio, ¿sí?, hasta Caucete, no tiene iluminación, solamente la parte del puente. De ahí hasta Caucete tampoco hay iluminación. Entonces, eso es otro de los factores, ¿no?, que influye a la hora de los accidentes de tránsito. Bueno, comentarles que este caballero de apellido Turcumán está detenido, sí tiene prisión domiciliaria. Ayer, cuando
sucedió este lamentable hecho, inmediatamente tuvo problemas de salud, y se le elevó la presión, bueno, lo tuvieron que asistir por el estado de nervio que tenía. Es muy triste lo que sucedió con este joven de apellido Picón, que falleció en el acto. Sí, él se dirigía a trabajar y, como contábamos recién, lamentablemente falleció en horas de 21:30. Otra cosa para ir cerrando. Es muy triste todo lo que sucede, ¿no?, con los accidentes de tránsito, con la cantidad de accidentes de tránsito que hay en la provincia de San Juan. Ayer estaba escuchando cifras, con esta víctima son 76 víctimas, casi 77 víctimas en lo que va de en lo que va del año, ¿sí? Es muy alto y es lamentable. Marisa, estamos acá, ¿sí?, contándoles un poco de, bueno, este lamentable suceso, del accidente de cada día que conocemos nosotros, que realmente nos pone triste, ¿sí? Y ojalá se pueda evitar en cada accidente. Seguimos con ustedes desde el piso. Nosotros nos quedamos acá un poquito viendo y tratando de informarnos, porque también acá tenemos una junta y así sucesivamente. Vamos a hablar con testigos de lo que sucedió. Muy bien, muchas gracias, Mariano de Lendati. Desde el lugar de donde anoche lamentablemente ocurrió este siniestro, reiteramos que se realizó también una inspección ocular para esclarecer o por lo menos aportar más información para intentar esclarecer qué ocurrió con este accidente mortal. Saludamos aquí ya en el piso a nuestro compañero Javier Muñoz, recién desde la Escuela Obreros del Porvenir, con esta linda expo esta noche. ¿Le gustó? La verdad que sí. ¿Qué preguntó? Me gustó todo. ¿Ah, sí? Es más, bueno, lo que son los aparatos para ejercicio de calistenia. Ah, qué, claro, claro. Qué bien, qué, o sea, y hablamos, después que terminamos el móvil, hablamos con el vicedirector y hablamos con los profes, que hoy seguramente muchos alumnos les va a caer la realidad de lo que es el resultado de lo que ellos han ido elaborando durante todo este tiempo, porque seguramente alguien va a ir y le va a comprar el producto. Qué bueno, un círculo virtuoso ahí. Y de alguna forma también es el trabajo que tienen que realizar allí los docentes, que le ponen un montón de esmero. Estaban todos muy emocionados, así que invitamos nuevamente a todos que vayan hoy a la Expo Obreros. Excelente, un lindo plan, una linda invitación. Sí. Bueno, pero además la Telemoto estuvo en distintos lugares. Claro que sí. Bueno, hoy se hizo el acto de entrega de finalización de trámites jubilatorios bajo la nueva ley jubilatoria de la Dirección de Asesoramiento Previsional. Allí se realizó en el Contegrán. Pero además de estar allí en el Contegrán con esta entrega, también estuvo la Defensoría del Pueblo. Ah, muy bien. Así que de alguna forma nosotros aprovechamos y hablamos en este caso con Fernanda Baliña de la Defensoría del Pueblo, ella es abogada, porque también hay un montón de herramientas que ofrece la Defensoría del Pueblo para que los adultos mayores puedan acercarse allí y les puedan resolver un montón de problemas. Esto nos explicaba. Buen aporte. La presencia nuestra aquí hoy día es para difundir y hacer conocer la función de la Defensoría del Pueblo. Hace muchos años que trabajamos en la protección de los derechos de las personas, también del adulto mayor. Por eso hemos elaborado una campaña en donde hacemos conocer cuáles son los derechos del adulto mayor y también en los contactos para que puedan acercarse a nosotros. Tenemos trabajo también con los centros de jubilados, a quienes nos invitamos a que concurran, que nos contacten, y podemos dar charlas explicativas, hacer educación financiera, explicarles cómo se les recibe el sueldo, los reclamos contra ANSES, todas las problemáticas que tiene el adulto mayor y que a veces se encuentra en una situación de desprotección porque no sabe dónde dirigirse, porque en el ANSES o en los otros organismos hay mucha gente y ellos no pueden hacer una fila. Entonces, bueno, ahí estamos en la Defensoría del Pueblo para asesorarlos, para representarlos en algunas cuestiones, para hacer los reclamos pertinentes y, bueno, al servicio de todos, como siempre. Bueno.
redes, contactos, dirección. Bien, nosotros estamos ubicados en la calle Mitre 13 Este. Esto es enfrente de la Plaza 25 de Mayo, así que es muy fácil para localizarlo. Pero si ustedes no se pueden acercar, incluso recibimos las quejas o las consultas telefónicas. Si quieres te doy los números, por ahí pueden anotar. Los números fijos son el 432-2249 y 432-0333. Esos son los contactos telefónicos. Y si por ahí alguien maneja las redes o los email, te dicto el correo electrónico, es Defensor del Pueblo, el Facebook, es Defensor del Pueblo San Juan, ese es nuestro Facebook. Y también desde la página de Defensoría del Pueblo, si ustedes la buscan en las redes, hay un formulario en donde pueden ingresar, la página es www.defensoriadelpueblosj.org. En esa página hay un formulario online donde ustedes explican cuál es su queja, su problemática, y nosotros inmediatamente nos contactamos para que ustedes puedan contarnos, asesorarlos si no pueden acercarse físicamente, sobre todo la gente de lugares alejados. Muy lindo, la voz del pueblo. La verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, está bueno porque es la manera de informar, ¿no? Es lo que congeniábamos allí con Fernanda Baliña, poder nosotros también cumplir la herramienta para que sepan que los adultos mayores, que no tienen, diríamos, tanto dinamismo con el tema de la tecnología, el avance del sistema y todo eso, ahí está una herramienta. Excelente. Bueno, estuvo el gobernador de la provincia, habló sobre estas entregas, pero también hubo un marco de lo que viene en tono eleccionario. Para lo que tenemos próximamente acá en octubre, esto decía. A una franja etaria muy sensible, se supone que es ese portal para ingresar a una nueva vida. Así es, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ahora que un acto muy emotivo, donde los protagonistas sin lugar a dudas han sido los 200 nuevos jubilados, jubiladas que ingresan al Sistema Nacional. Contentos nosotros, haciendo un poquitito de historia, de haber aprobado esta moratoria, que no fue acompañada por Juntos por el Cambio, por ejemplo, por los libertarios tampoco, pero que nosotros creíamos que a esta cantidad de personas y a otras tantas que ya se han jubilado y otras tantas que seguro se van a jubilar, el Estado le debía reconocer el derecho. Y bueno, gracias a Dios en la mañana de hoy hemos ido bien por este camino, ¿no? Gobernador, jornada política ya de lleno en campaña, mañana un fuerte respaldo, ¿usted participará? Sí, es el día de mañana y también el sábado vamos a estar en Tucumán, hay un conjunto de gobernadores, los que pertenecemos a este espacio, pero también senadores, diputados, creo que la Confederación General del Trabajo también, vamos a estar en la capital tucumana, siendo parte de una intensa actividad, acompañando y apoyando a nuestro candidato, que es Sergio Massa, así es que, bueno, contento por esto. Siempre los gobernadores se han manejado en bloque, por allí con distintas sugerencias, documentos, en particular en este último tramo de campaña, ¿con algún pedido en especial al candidato? No, el pedido es que podamos seguir construyendo con lo difícil que está la economía, el país que nos merecemos. Obviamente que hay un sinnúmero de medidas que van a ser protagonistas a partir del 10 de diciembre, no solamente en el espacio que yo pertenezco, me imagino que los espacios de oposición también. Y lo que nosotros vamos a hacer mañana va a ser confirmar este camino, va a ser mirar cuáles son las propuestas que deberemos llegar de acá al 22 de octubre, y si hay balotaje, en el balotaje, a todos los argentinos, por supuesto, pero también desnudar algunas propuestas y algunas ideas que vemos de algunos sectores donde se habla de dolarización, como si eso fuese de la noche a la mañana. Excelente, ahí estaba el gobernador de la provincia. Bueno, ahí seguramente para mañana vamos a tener allí algo que quedó en la nota, que habla también de algo eleccionario y algo que seguramente los sanjuaninos políticamente o socialmente o un sector de la política sanjuanina quiere ver, que es lo que le preguntaron a Uñac al final de la nota. Queda octubre y tal vez noviembre, veremos. Claro, ¿no? Que sí. Muy bueno, recordemos que esto también estuvo allí el Ministerio de Gobierno y hablamos con la directora de asesoramiento previsional, que también da de alguna manera algunas herramientas para los adultos mayores. Esto nos decía. Lo que hacemos es un asesoramiento previsional y los acompañamos durante todo el proceso hasta la obtención de la jubilación.
para aquellos interesados en continuar con este tipo de trámites y demás? ¿Aún hay posibilidades? Sí, se puede acercar por la oficina de Casa de Gobierno, en el pabellón 5, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 13 horas. Estamos ahí para asesorarnos, no hay que sacar turno, es por orden de llegada. Y bueno, cualquier tipo de duda o consulta se pueden dirigir ahí o llamar a los teléfonos de la oficina, que la pueden encontrar en la página oficial de Gobierno. Recuérdanos un poquito en relación a estas entregas que han realizado, de qué departamentos son, si es de toda la provincia o si han priorizado algunas zonas. No, en realidad son de toda la provincia, a través de diferentes operativos que hemos estado realizando, hemos podido tomar consultas de datos y agilizar en ese sentido. Así que estas 200 representan la Gran San Juan. Bueno, usted ha visto cómo es esto. Están las buenas noticias y después están las que no son tan. Nosotros tenemos que estar mostrando. La vida misma. La vida misma, la vida misma. Bueno, mientras producía esto en el Contegrán, en el Centro Cívico, en la puerta del Centro Cívico, estaba un ala de tendencia del Polo Obrero haciendo una manifestación. Uh-huh. Estuvimos hablando con la señora Susana Rodríguez, que especifica de alguna manera cuáles fueron los pedidos, si fueron escuchados o no, y si hubo alguna respuesta. A ver. Esto no es. Bueno, nosotros, por ejemplo, hoy estamos acá con el reclamo de los compañeros por el tema de vivienda, porque somos de la demanda libre, en lo cual los compañeros están con carta de desalojo, pagan alquiler, y no nos parece justo, por ejemplo, que venimos con un censo del 2011 y los compañeros están quedando para atrás. Sabemos que la necesidad es del Gran San Juan, pero me parece que también hay que ver y ser más equitativo a la hora de la entrega. Me parece que en Pocito ha sido la entrega mala, ha estado muy mal hecha, porque también se ha dejado mucha gente de Pocito afuera, excluido. Que realmente la necesidad de ellos sí estaba, porque nosotros nos tocó trabajar mucho ahí con el tema de apoyar con la olla de alimentos, y vivimos y lo vimos junto a ellos, las casas caídas y todo, y ha quedado muchas familias, las han dejado afuera. No nos parece justo tampoco eso. Entonces, bueno, ese es nuestro reclamo hoy acá, muy puntualmente. ¿Son todos los reclamos que están haciendo por el tema de alquiler de viviendas de todos los sector del Gran San Juan, departamento? Bien. Sí. Después tenemos otro reclamo muy puntual, pero muy puntual, del Gran San Juan, de los distintos departamentos, con el tema de salud. Uh-huh. A la ministra Alejandra por el tema de, por ejemplo, el 0800. Bien. Este 0800 que se está manejando en los centros de salud, en lo cual, si nosotros nos referimos, por ejemplo, digamos Chimba, que tenés más centros de salud donde las mamás pueden manejarse para otro o moverse, pero tenemos zonas rurales, por ejemplo Rawson, Valle Grande, que es un barrio populoso. Uh-huh. Donde tenés un solo centro de salud. Y por ejemplo, las mamás cuando van a atender los chicos a las familias, a las madres, ya no encontrás un número porque el 0800 se activó y se atiende gente de afuera. Bien. Quedaron chicos sin atender, las madres. Cuando vas con un chico con fiebre, tampoco te lo atienden en la sala, te le toman la fiebre, te los despachan así a la madre. Seguro. El chico en el camino convulsiona. Bien. Nos ha pasado. Con esta. Anoche, sí. Por ejemplo, estaba un auto parado, nos patotean a los chicos del barrio, a los menores todavía, lo desvisten, los descalzan, les pegaron mal, los punetearon, les robaron el teléfono, hicimos la denuncia anoche en el barrio. Por ejemplo, la policía, el cuerpo policial no te puede subir a nadie, el patrullero, auxiliártelo hasta el hospital, porque por ley y por protocolo y todo el tema no está permitido, pero sí tendría que haber una ambulancia, porque sí hay ambulancia, pero la ambulancia nunca llega al barrio Valle Grande. Entonces, bueno, queremos este reclamo nuestro, por ejemplo, de una buena atención, porque nos tenemos que ver obligados a subir a nuestro enfermo, a auxiliarlo en los vehículos nuestros, el vehículo del vecino, comprometiendo al vecino que a esta persona le pase algo arriba del vehículo. Y el Estado te lleva a eso, cuando son ellos que tienen que responder. Bueno, ante esta demanda y esta protesta que han hecho aquí en la puerta del Centro Cívico, ¿cuál ha sido la respuesta de las diferentes, los diferentes sectores donde ustedes plantean necesidad? Por ejemplo, en salud nos han hecho un expediente, en lo cual va a llegar a la mano de la ministra, en lo cual lo vamos a estar siguiendo para tener una respuesta urgente. Bien. No nos vamos a quedar quietos, vamos a salir a denunciarlo a nivel nacional también, lo que está pasando en San Juan. Y vamos a hacer asamblea con respecto a esto, porque nos está afectando mucho en lo que es el área de salud a toda la familia de San Juan y a los chicos. Los chicos, si no tenés una buena salud, no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela y se agrava cada día más. Y con el tema de vivienda, nos ha dicho que están con todo el tema de erradicación y en este momento no nos podían dar la audiencia porque no estaba permitido por la secretaria.
pero nos van a recibir en la Casa de Gobierno el día miércoles. Muy bien, muy completa la actividad hoy de la Telemoto, intensa. Intensa. Como el día. Bueno, repasaba la historia de Gloria Gaynor, que está cumpliendo años hoy, 80 años, la diva de la música, que uno de los hits que fue Sobreviviré era el lado B de una canción que esperaba la productora que fuera el éxito el lado A, sin embargo Sobreviviré se impuso. Además, fue un himno para su vida. Sí. Tuvo maltrato desde los 12 años, abusada, lo dijo mucho tiempo después, por la pareja de su mamá. Él tuvo un marido maltratador también, papá ausente desde que estaba en la panza ella de su mamá, hermanos muy machistas, un esposo que la engañó. Bueno, y la verdad que se sobrepuso a todo y convirtió sin quererlo la canción más emblemática en un himno para su propia vida, con un vínculo que la marcó, pero además le permitió salir adelante. Gloria Gaynor, con 70 años, se recibió de licenciada en psicología. Y eso dijo, entre otras cosas, que la música sana y empodera. Mirá si es autoridad moral, para decirlo ella, con una voz privilegiada. Cuenta en algunas historias que en algún momento vivía en un edificio de raíces muy humildes y que ella estaba cantando en la escalera de su casa y que salió una vecina sorprendida por lo que estaba escuchando y no podía creer que fuera ella, pensé que era la radio, le dijo a la vecina. Qué voz tan maravillosa. A partir de ahí, un lindo vínculo al día de hoy de Gloria Gaynor, ¿no? Claro que sí. Bueno, y en la parte profesional creo que Gloria Gaynor es el fiel reflejo de que cuando uno tiene un sueño, tiene que ir por ellos. Así es. A veces, en el medio de adversidades que señalan que no eres lo que logras, ¿no?, sino lo que superas. Bueno, un claro mensaje de esto, Gloria Gaynor. Nos vamos escuchándola. Por supuesto, parece, que sí. Luis, Javier. A la gran voz. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos como siempre. A Andrés Lencinas, a Rafa Durán, Mariano Delendati, a la licenciada Nati Weisman, a usted y a mí. Y a usted, Marisa, viva la vida López. Luis Javier Muñoz, muchas gracias. No hemos hablado de tus puntos trajes. Ah, cierto. Un saludo grande a los amigos de tus puntos trajes, ok. 264-400-0013. Un nuevo modelo, tiembla Hernán Drago, lo vimos en la red. Sí, el de los matafuegos, claro que sí. Bueno, hasta mañana, nos vamos con Gloria Gaynor, chau.